Muy buena gente, soy Barche. Vamos aquí un nuevo vídeo en una Tertuel con Cuculain. Nos toca contra Nemesis. Vamos a hacer un Cuculain contra Nemesis. Vamos a ver qué tal esta partita. Y bueno, vamos al League. Supongo que tendremos bastante más early que Nemesis, aunque en relativo, porque la Golden Blade ya sabéis que ahora da mucho early a todos los picks. Y bueno, vamos con Cuculain, que es un pick que en sí es un pick con mucha presión, ¿eh? O sea, las cosas como son. Cuculain mete mucha presión con la transformación, revienta bastante, tal. Puede llegar a reventar mucho. Vamos a ver cómo planteamos esto a la hora de encarar esta partida. Pillamos el blue porque no podemos hacer otra cosa. Ok. Está muerto este tío, creo. Ahí estamos. Kill para nosotros. Igual que él puede tener buen early, nosotros justamente con la transformación, o sea, puede tener buen late. Puede estar bastante decente. Fijaos en esto. Este ítem podría ser la clave del éxito en su caso. Y bueno, no ha podido ser porque se ha ido al pozo, porque lo hemos reventado instantáneo. Porque claro, justamente veníamos con la transformación ready. Y es lo que pasa, que si te confías justamente en ese momento, estás bastante done. Ah, no le consigo dar. Quería meter el knockout para conseguir más, para hacerle un poco de poke simplemente, ¿eh? Y conseguir más, más energía. Un poquito. Aún no tiene la Golden Blade, por lo cual estamos súper bien. Hasta que no tenga la Golden Blade le ganamos sin problema. Y encima vamos a ir ahora por el Gladiator, o sea que perfecto. Le pegamos otro golpe encima. Buah, tengo reventado, ¿eh? Si pego un básico más, me transformo. Un skill más, me transformo. Dios, tienta mucho, ¿eh? Tirarnos aquí a lo loco. Tienta mucho, no renta nada. Vale, lo hemos intimidado bastante. Full presión ahí en plan psicológica. Pero exagerado, ¿eh? La presión psicológica. Ahí estamos. Joder, me estaba transformando ya. Que me transformo ahí. Vamos a hacer el red. Tranquilamente. No hay prisa. Dejamos, le enchufamos. Damos ulti. Pegamos aquí un par de básicos más. Y ya está. Vale, ahora vamos a pillar el red este, porque la verdad es que ya no necesito el blue para nada. Y ahora tenemos que optar ya por pillar el speed o el red. En este caso, como tenemos el control de la partida, pues supongo que iremos a por el red todas las veces que podamos. A ver, esto. Y ahí está. Vale, vámonos. Vámonos. Compramos esto, compramos botas 2. Y volvemos a la línea. Aquí el tío ya tiene la Golden Blade. Ahora va a tener buen push, ¿vale? Cosas como son, tiene buen push, pero sigue teniendo problemas de lidiar con un Cuculain que nos hemos llevado a Fairblood, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo, señores. Eso no hay que olvidarlo. Vamos a ir a la línea rápido y luego vamos al blue. Saco un K de pasta prácticamente toda la wave que le he tirado en torre. Ahora va a ser mucho más difícil tirarle wave en torre, pero vamos a intentarlo al menos. Lo vamos a intentar igualmente. Me transformo aquí, ¿eh? Ah, se pira, se pira. Vale, pego un poquito de poke aquí. Ya ves que sí. Buen daño. Buen daño, la verdad. Buen daño. A ver. Vale, vale. Pusimos esto bien. Vamos a hacer esto, quizá. ¿Está hecho? Está hecho. Qué pena. Qué pena, porque ahí me interesaba bastante conseguir robarle un buffo, pero bueno, era difícil. Ahora sí le hemos forzado la ulti de gratis, la verdad, no hemos gastado nada nosotros. Y nada, a seguir, a seguir. Qué buen daño hacemos en realidad, ¿eh? Qué buen daño hacemos. Nada, tenemos que seguir metiendo presión. Ok. No muere, pero le vamos a hacer daño. Ahí está, buen daño. Y a ver si le echamos un poquito para base y le hacemos perder esto. Está demasiado low. Vamos a presionar. Aunque tiene el escudo. Ahí está. Yo tengo todavía. Tengo todavía el shell. Y él no tiene mana. Vale, vámonos. Es un medio wave, que era lo que buscábamos. Uf. Le ha llegado el mana justísimo, ¿eh? Pero justísimo. Me cago en la leche.
Qué poco ha faltado. Vale, vamos a pillar una Toxic. Toxic de tercero. Creo yo que contra su escudo la Toxic va a ser de más importante porque, bueno, es que se cura un montón. Aunque le podemos ignorar el escudo, muchas veces no se lo podemos ignorar porque le estamos dando con golpes, con básicos, con lo que sea. Así que tener una Toxic para evitar healing ya va a ser muy importante. Y ahora vamos a intentar pillar el red. Espero que ese intento sea conseguirlo, no solo intentarlo. Vale, no se lo ha hecho él, que digo, no sé, estaba súper low de vida y maná, pero qué sé yo, a lo mejor se arriesgaba, ¿sabes? Es que vaqueado. Perfecto. Vamos por faena, aquí a apoyar. No le consigo dar la ulti. Tira la ulti a saco. Claro, sé la paliza que nos mete. Con la ulti, por eso. Sin la ulti, ¿no? He sacado el efecto de la ulti y empieza a pillar, vamos. Como un descosío. Con la ulti no se ha reventado, se le ha acabado el efecto ulti y ha sido como, ups. Ups. Que pega un fuerte este tío, parece, ¿no? Sí, sí, pegamos fuerte. Pegamos fuerte, señores. No estaba seguro, pero lo hemos confirmado. Vamos a pegarle un poquito a la torre. No mucho, pero un poquito. Es que si no, no la tiramos ni pasado mañana. Y me cargamos la pasiva, que está bien también. ¿Cómo cae esto? Rápido, ¿no? Ok, está bien. Uf, o sea que me seguía. Mierda. Vale, aquí tengo ganas de tirar tres ulti. De hecho, voy a tirarlo, ¿eh? Primero la ulti aquí, un 3. Tiramos el 1. Transformamos y ya está. Vamos a robar el blue. Sigo teniendo muchísima presión. Aquí me la he jugado mucho ya, ¿eh? Pero tenemos el root. Estamos bien, tengo el shell todavía. Estamos perfecto. Perfecto, pusheamos y nos vamos. Hemos robado UFO, que no sé si lo voy a poder mantener mucho rato, pero yo no puedo hacer más defensa ya. Ah, no puedo hacer más. No puedo hacer defensa. Tengo que ir a por daño ya. Lo robo y me largo. Bueno, eso ya me largo y ya veremos. Voy a baitear. ¿Muere el tío? Yo creo que muere, ¿no? Sí, sí muere. ¿Ha contado torre por eso? No me ha contado kill a mí. Cosa curiosa porque me ha empezado a pegar desde antes y no ha pasado, no ha salido de combate nunca. Y yo le he dado con el 3. Es raro. Me ha sorprendido que no haya contado eso, ¿eh? Me ha sorprendido mucho que no haya contado. Pero bueno, no ha contado. Esta partida creo que la vamos a perder, ¿eh? Es una partida que creo que vamos a llegar a perder a pesar de tener mucha presión en early. A ver, que aquí no se ha conseguido matar porque, bueno... Hemos arriesgado un montón para salvar eso, ¿no? Pero aún así, es que es la típica partida de que se compra defensa, te falta daño, no lo bajas, ¿sabes? Y el tío al final tiene la ulti para bajarte eso. Un Nemesis es un antitanque de toda la vida. Es un matatanques. Se ha comprado Thorns. Nosotros hemos ido por el sprint para huir de su ulti, que es su potencial y el que nos puede matar realmente. Ok. Última, no llego. Si no le llego, no le llego. Tampoco hay que volverse muy loco. Lo bueno es que no hemos perdido ningún buffo y seguimos presionando. Esa torre está súper tocada. Voy a tirar esto abajo. A ver, perfecto. Estoy a punto de transformarme otra vez encima. Le he dejado reventado. No puedo hacer nada. Perfecto. Perfecto. Vamos a robar el bufo. Justito, pero lo robaremos. Y ahora iremos a por la Stone Cutting. Quiero un poquito de protecciones. No mucha, pero un poquito más. Es que ataque speed tengo, ¿eh? Qué locura. La verdad es que tengo un ataque speed que da miedo. Tengo un ataque speed que da miedo. Vamos a pillar esto y luego executar. A ver qué se compra aquí. ¿Esto será un Nemean o un Breastplate? Breastplate. Breastplate Toxic, ¿es esto? ¿Toxic? No sé, si es una Toxic no me convence mucho, la verdad. No creo que sea una buena idea contra mí.
Porque tengo healing, pero el healing es solo del Gladiator. Y Gladiator realmente no es ni siquiera una súper buena opción con Cuculain en duel. Porque, a ver, no está mal, ¿vale? Porque al final es tiene muchas skills. Pero las duels tampoco es que sea lo más rentable. En una Conquest, pues, salta con 50.000 personas que le vas dando golpes, les vas dando golpes en área y demás, ¿sabes? Perfecto. Estamos de lujo. Vamos a pegarle un poquito a él. Nos toca a nosotros pegar. Nos toca a nosotros. He fallado, tío, no me lo creo. Estoy muerto. Estoy bien, pero... He fallado el 1 y el 3. Sobre todo el 1 es... ha sido lo arriesgado. Tengo que correr aquí. El 2 me da movilidad. Es que tengo una build con muchísima movilidad. Pero no me debería haber podido ganar esto, tío. Me ha podido ganar. Con la ventaja que tengo, no me gusta nada que tenga chances de ganarme, ¿eh? Ah, y por eso digo que tenemos que acabar pronto, también os digo. Nos tanqueado como hijo de puta, ¿sabes? Ahí la torre. Vamos a saltar esto. Hemos tanqueado al titán muchísimo. ¿Cómo se la ha jugado el tío, eh? Creo que lo puedo matar. ¿Tiene escudo? Pues no tenía, al parecer. Pues se la acaba de jugar tanto que me acaba de regalar la partida directamente. Por ese red me ha regalado la partida. Vamos al fire directo, sin pensarlo. Ahora no puede defender esto y esto cae instant. Con el ataque speed que tengo yo lo reviento. Necesitaba algo así, una cagada gorda. Una cagada gorda que nos da la partida, señores. Ahora voy a acabar con la Toxic ya, supongo, ¿no? Uf, lo que sea esto, una Winged, no sé. No sé qué es esto, qué va a ser, la verdad. Una Witchblade. Quizá podría ser incluso. No creo por eso, ¿eh? No creo, pero podría. Poder ser, puede ser cualquier cosa. Vamos a pegarle a la torre. Tranquilamente. Yo tengo que ignorarlo bastante. Como estoy haciendo, estoy haciéndolo bien. Y le puedo ganar ahí, estamos. Está demasiado low. No podía seguir peleando aquí y ya está. Ahora la cuestión es, ¿tiene el Speeder, no? Sí. Yo no, así que vamos a ir a por el Executioner. Y vamos a hacer la última pelea. La de la victoria. Menos mal que tenemos ventaja. Yo creo que esta partida la perderíamos. Aunque bueno, la verdad es que estoy quiteándolo bastante bien en el momento de la ulti. Simplemente huyo y ya está, y no consigue pillarme. Que es lo único que necesito. Si él con la ulti es cuando me revienta. Pero si no me puede reventar, pues nada. No hay mucho drama. Pero la cuestión es, imaginaos que si hubiera hecho un Arondite para movilidad, si hubiera hecho un Executioner con Fatalis también, y aún, bueno, aún puedo hacer más. Aún queda mucha partida, ¿eh? Aún queda mucha partida, pero vamos. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Ok, ha gastado la ulti, a ver. Oh, lo reviento, ¿eh? Vaya castañazos, tú. No está mal. Lo malo es que lo reviento una vez, pero claro. Ahora tengo que curarme de alguna forma y no sé cuál va a ser la forma correcta de curarme. Bueno, creo que ha estado bien esto. Vaya, ulti más mala, colega. He podido ganarle bastante guay, ¿eh? O sea, bastante bien, bastante bien. Joder. Pasa es que, bueno, creo que necesito life. Comprarme un Asi. Asi. Estoy buscando el Asi, tío, estoy ciego.
Vamos a por lifesteal. Necesito algo de cura. El tío tiene la toxic, ¿vale? Diré, pues si tiene toxic no renta tanto. Y sí, no renta tanto. Pero lo necesito porque necesito que cuando me tire la ulti huir de él y luego curarme para poder hacer el siguiente engage. Si os fijáis, si me tira la ulti va ganando tiempo todo el rato haciendo exactamente el mismo play. Puede ganar mucho tiempo. Va con cooldown, por lo cual puede aguantar muchísimo, muchísimo. Y no me interesa que aguante. No me interesa que aguante. Está muerto. Hemos reventado vaya tunda. Le he enchufado a castañazo limpio. Es que este bicho... Vaya, vaya, vaya bestia también, el Kukulain. Joder, me ha tirado la ulti y le he podido boxear. Es que le saco muchísimo. Simplemente le saco muchísimo. No ha podido... No ha podido pelearnos porque es que había mucha ventaja. Mucha ventaja. Ya lo habéis visto. O sea, le sacaba ítems y al final los ítems son muy importantes. Yo no he hecho mucha defensa. Encima he ido a daño a saco. O cuanta más defensa hagas es peor. Porque al final el bicho este lo que hace es robarte la defensa y quedársela a él, por lo cual comprar defensa contra Nemesis no es bueno, ya que su ulti será más fuerte todavía, aunque como lo estábamos ignorando bastante bien en el momento ulti, simplemente intentábamos esquivarlo, tirar ultis, inmunidades, cosas para irnos, simplemente peleábamos después y ya cuando se nos acababa el efecto empezábamos a pegar hostias, y cuando pegábamos hostias pues ya eran hostias bastante serias, la verdad. Y poco más, chicos, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Master Duel. Hasta luego.